Baina, por regla general, Baina bihar goizian jokatzeko nereko harriakoak ez jaisteko partidu. Partidu importante. Fundado en 1962, Bidasoa Irun es un club importante en el panorama del balonmano español. Habiendo ganado la Champions League y la Liga Asobal en 1995, el club llegó a momentos complicados, incluso tanto como quedar relegados de la División de Honor de Plata a fines de la temporada 2006-2007. Llegó 10 años volver a verles quedarse en la Liga Asobal otra vez. La temporada 2018-2019 marcó su regreso al nivel más alto con un segundo lugar en la Liga Asobal. La temporada siguiente participaron en la Champions League, que se detuvo antes de tiempo para el COVID. Esa temporada llegaron a la ronda de 16 en la EHF Liga Europa, derrotados por el danés de Kog. Por este club han pasado nombres importantes como Alfred Gilarsson, Olivier Giroud, Ole Kiselev o Nenad Perušinić. Venga, vamos a contar el partido. Voy a decir cosas muy, muy concretas para que tengamos todos las ideas claras de qué tenemos que hacer para ganar. Y para ganar está nuestro juego, nuestra esencia, Bidasoa. Es lo que somos nosotros. Nosotros somos en lo que es el juego. Defensa, que no nos metan goles. Ya encontraremos los momentos de robar, de interceptar, de correr. El objetivo principal es que no nos metan goles. Control del juego en ataque, saber a lo que jugamos, los 60 minutos, tener ese nivel, ese ritmo, los 60 minutos, pero porque sabemos perfectamente a lo que jugamos. Y repito, el nivel alto, los 60 minutos. Habrá parciales, ellos juegan parciales, nosotros 60 minutos a nuestro nivel, al máximo, que no nos aguanten ese nivel de juego los 60 minutos. Eso es el plano deportivo, pero luego también el plano de los valores. Que hacemos siempre incidencia, que es el equipo el que gana, el que juega. Positivismo para momentos malos, entre todos nos ayudamos, nos animamos al compañero, y la entrega, que va relacionado con los 60 minutos, 60 minutos a muerte. Quedan 8 partidos de liga ya, y quedan 8 finales, hoy es una de esas finales. Vamos allá, no les damos la opción de que crean de que nos pueden ganar. ¡Vamos! All right.
Esa temporada, el equipo cuenta con jugadores experimentados, como el pivote Julen Aguinagalde, que volvió al club luego de 14 años, y el portero José Manuel Sierra, que jugó de forma notable por Valladolid o PSG. En el tercer puesto, con los mismos puntos de los Granollers, en segundo puesto, el Irundar no tiene lugar a equivocación si quiere quedarse en carrera para afianzarse en el segundo lugar luego del invencible Barcelona. Los jugadores del Nava, mientras tanto, están duodécimos, con 3 puntos por encima del primer jugador del descenso, pero con un partido menos. Venir a desplazar al club europeo en su estadio sería una real proeza. Ahora muchas veces durante la temporada, y siempre lo hemos sacado todos juntos. Hoy es un partido muy importante, nos va a costar un huevo seguro, así que vamos a salir desde el principio a demostrarles que aquí no nos gana nadie. ¡Anímate, capaz!
Sus visitantes inauguraron el marcador con Rodríguez Pérez. Con un buen pase de Odriozola, Mújica empata. Inicio del juego a favor de los porteros. Potoski responde a Sierra con su magnífica parada desde 6 metros. A pesar de la buena defensa, Gonzalo Caro Castro recupera el balón y controla a Sierra. Víctor Rodríguez se abre paso por la defensa y le da vida a Soba una ventaja de 3 goles. Nava lucha por encontrar soluciones al ataque y tropieza en una buena defensa. En una buena recuperación de Sierra, Odriozola no tiembla. Tiempo muerto, a pedido del entrenador del Nava, Supo y Kisoma. Una parada, luego dos. Y luego tres de Potoski. Adrián Fernández Climante anota su segundo penal. Tiempo muerto para Vidasoa. Retorno ganador luego del tiempo muerto. Bidasoa tiene una ventaja de 5 goles. Vujovic tiene la oportunidad de devolverle a su equipo 3 goles. Fernández Climente falla su penal. En el siguiente, los visitantes toman la oportunidad de hacer 2 goles. El exjugador del Kielce, Agüina Galde, anota el 15º gol de su equipo. Thank you.
Los jugadores del Nava no se dan por vencidos y vuelven al vestuario con 2 goles atrás. No nos metan goles fáciles. Es la manera que tienen ellos de conseguir ciertos parciales o meterse en partido. No les damos esa opción. Pues ataque metemos en base a nuestra defensa. Entonces, cuando llegamos, que encontramos situaciones fáciles, bien, pero no generéis algo que no sabemos lo que es desde la nada. Porque entonces ahí ellos van a anticipar porque no sabemos lo que estamos haciendo. Vamos a tener el control. Teniendo control generamos ocasiones. Vale, perfecto, seguimos. Seguimos. Hasta el final. Pero si no, no iniciéis desde el juego que no sabemos lo que es. Vale. El ataque 5, la defensa 5-1 está muy bien. Son acciones de intentar abrir para que venga otro. Es importante tener cuidado, no vengáis tanto de dejar esto solo. Porque esto solo es un problema, es lo que ellos atacan bien, es un problema para la defensa, y luego encima hay acciones de intentar ir ahí a la espalda, entonces es muy difícil para la avanza, para el defensor central, porque está desprotegido. Entonces vamos, controlamos y líneas de pase, que es lo que les cuesta de lado a lado. ¿Eh? ¿Una iniciación al centro? No, de lado a lado. Segundo, esta zona de aquí, esté quien esté, ¿queréis dejar de regalar goles? Regalar goles, que no hay nada. Acciones hacia el débil, corregir el lateral. He visto, pensé, creí, opiné. No, que penséis, no creáis, no opinéis. Hay la acción hacia el débil, hay que corregir hacia el débil. Y es responsabilidad del central defender esta acción. Vosotros para acá y para acá. No hay creí, opiné, defendedlo. Pase rápido y extremo. No regalamos goles. Vale. Por último, cuidado las acciones de Metanca. Porque si me tanca es muy complicado que uno solo lo pare, pero luego hay un pase más. Entonces es las ayudas y la ayuda de la ayuda. ¿Eh? Son en espacios reducidos. Cuando inicia la acción y ya va cerca. Es muy difícil de pararlo, ¿eh? Que no nos coja atrás para que no haya penaltis. Tenemos que tener control. Y el control para nosotros es defensivo, de no regalar acciones, de estar sólido en mi espacio, de saber quién va a pasar al pivote 1000 veces y tirarnos al suelo por ellas. Que no haya rebotes. En esas pequeñas acciones está el partido. En defensa. En ataque es un tema de paciencia. Habrá momentos que yo suba la intensidad, el nivel. Habrá momentos que fallemos lanzamientos. No me importa. Pero tenemos que tener el control del juego, no lo perdemos. Pero la clave es en defensa. Defensa en 6-0 o en 5-1, no regalar ni un solo gol. ¿Eh? Vamos. Esa vez, Patoski gana su duelo contra el Guinagalde. En el segundo tiempo, comienza de vuelta con los mismos términos que el primero, a favor de los locales. Ariel García pierde el balón de más 5. El griego Tsanaxidis no pierde la oportunidad de volver a 3 goles atrás. Y una vez más, Sierra disgusta a los visitantes. Ay, de nuevo, Bidasoa pierde el balón de más 5. Bidasoa no puede ensanchar la brecha que viene. ¡Gol! Suntuoso de Oria. Por primera vez desde el tercer minuto,
Nava vuelve a un gol atrás. Tiempo muerto a pedido de Jacopo Cuetara para el Bidasoa. A 11 minutos del final, Nava empata. Los dos equipos van mano a mano en unos tensos últimos momentos. El ucraniano Oria anota su sexto gol del partido. Dos minutos para el francés Tesoriere, luego de su falta en Oria. El público alienta para darles fuerzas a los suyos. Gracias a ese penal, Julen Aguinagalde recupera la ventaja de su equipo. Nava no se va por vencido y vuelve por un gol de Jakub Proko. Punto ganador para el Visa. Dariel García anota su tercer gol y consagra la victoria de su equipo. Emocionante, ¿no? Sufrida victoria. Bueno, empezamos muy bien, con cierta diferencia, pero bueno, nos costó pues sacar más, nos costó rematar el partido. Y bueno, parecía que la tendencia, a medida que iban pasando los minutos, iba en nuestra contra, ¿no? Bueno, lógicamente, pues hay que entender que también condicionados por el desgaste, por el maratón de partidos, cansancio de todo el mundo y encima lesiones, ¿no? Lesión de Caudi, minuto 10, Rodrigo que estaba condicionado, era duda para hoy, al final tenía que jugar mucho, Cabero, John Azcue, Schwan, bueno, pero este equipo tiene esos valores de saber competir, independientemente de quién esté, independientemente de las dificultades. Y bueno, ha sido un partido en el cual no hemos cuidado los pequeños detalles, no hemos estado vivos en defensa, momentos claves hemos fallado lanzamientos, rechaces. Parecía que todo lo que era en teoría de suerte o fortuna iba a su mano, ¿no? Bueno, eso es que no hemos cuidado bien esos pequeños detalles pues para poder no llegar a los minutos finales tan apretados como hemos llegado.